Mi nombre es Misael López Soto. Soy funcionario del CICPC. En mayo de 2013 fui comisionado como consejero de la Embajada de Venezuela ante la República de Irak. Desde mi llegada al cargo, advertí cómo, bajo la mirada complaciente de los diplomáticos de esa misión, empleados locales vendían visas, pasaportes, certificados de nacimiento y otro tipo de documentación venezolana. Las personas que pagaban por estos servicios normalmente eran procedentes de Siria, Irak, Palestina y en algunos casos Pakistán. Por ello pagaban cantidades entre 5 y 15 mil dólares, dependiendo del caso. Muchas veces estaban vinculados a grupos terroristas, en su mayoría de tendencia chiita. Por ello, abrí una investigación que culminó en marzo de 2014. De ello se levantó una minuciosa acta que fue remitida al embajador. Pero, ante las amenazas sufridas por mi persona, me vi obligado a salir de Irak con otro juego original. El funcionario que me ayudó en la investigación fue asesinado la misma tarde que me ayudó a tomar un avión fuera de Bagdad. El embajador no remitió a Caracas nada, no informó de los hechos suscitados y los empleados locales que para entonces fueron sacados de la embajada hoy en día siguen en la misión, a espaldas del Estado venezolano. Debido a lo acontecido, las operaciones de la embajada fueron mudadas desde Bagdad a Amán. Y fui yo el único funcionario que entre junio de 2014 y febrero de 2015 asistió con regularidad a la misión. En ese orden de ideas, hubo un hecho muy importante. Una joven venezolana envió a la dirección electrónica de la embajada un mensaje a principios de febrero de 2015, donde solicitaba ayuda para salir de Irak, ya que se encontraba retenida con su hijo en contra de su voluntad en la ciudad de Basora. Las investigaciones me llevaron a establecer que el hombre que tenía a la venezolana retenida era un ciudadano iraquí, prófugo de la justicia en varios países, con varias identidades venezolanas y sobre quien pesaban condenas por narcotráfico en Venezuela. Esto se informó al embajador, con la idea de que éste denunciara a Caracas, pero eso no fue así. El 12 de marzo del año 2015 me trasladé en compañía del embajador a la ciudad de Basora. Allí, después de las gestiones, logramos la libertad de la chica. Pero, al llegar al aeropuerto para tomar un avión fuera de esa ciudad, fuimos retenidos nuevamente. Esta vez el embajador recibió una llamada telefónica de parte del sujeto que tenía retenida a la mujer. Después de esta llamada, que desconozco lo que haya hablado el embajador con ese hombre, él mismo tomó un avión fuera de Basora y me dejó allí, diciéndome, ese no es mi problema, es un asunto consular. Yo, como venezolano, cumplí con mi deber. Me quedé allí hasta que pude sacar a la mujer, lo cual se materializó el 27 de marzo del 2015. Me quedé sin escolta, sin asistente y sin protección del gobierno, pero cumplí con mi deber como venezolano. Con todo esto quiero hacer un llamado a la comunidad internacional y denunciar cómo las embajadas venezolanas en el Medio Oriente son usadas para documentar personas que no tienen nada que ver con Venezuela. En muchos casos están ligados a organizaciones terroristas. Documentado, puedo demostrar que al menos uno de los casos con los que me he encontrado es miembro de la organización Hezbollah. Es por eso que quiero hacer un llamado al mundo y
pedir que se haga eco de esta denuncia que pone en riesgo la seguridad de los países. También quiero comunicar a la opinión pública venezolana que miles de ciudadanos árabes procedentes de Siria, Irak y el Líbano han sido documentados como venezolanos y los mismos son votantes activos del sistema electoral venezolano, votantes manejados por el actual gobierno para su uso y conveniencia. Mi vida ha sido amenazada, la de mi familia. No obstante, yo alzo la voz y hago un llamado al mundo para informar de lo que está pasando. Venezuela para los venezolanos.